Waiting here patiently for you to say that you sent him on his way. You sent him on his way. And I know you're worried, been tossing and turning. It's keeping you away, thinking it was a mistake. But it's time. You know he was no good, had to let him go. Y gracias a la banda, a mano derecha, está el stand donde podéis inscribir a vuestras mascotas. I'm telling you that, ooh, we were meant to be. Darling, can't you see that I'm your whole wide world? And he's a drop in the ocean. Ooh, wouldn't you agree? I'm the only ship that's sailing on your sea. And he's a drop in the ocean. He's a drop in the ocean. A drop in the ocean. Es un cachorro de Border Collie y lleva apenas 15 días con la obediencia. Tiene 3 meses, es muy cachorra. ¿Sí? Y ahora mismo veo que está haciendo el fus. El sí, sentarse al lado de su dueña. Fus es andar pegada a su dueña. Es un cachorro y a veces se entretiene. Es muy difícil conseguir que un cachorro haga estas órdenes a la perfección. ¿Quieta? ¿Quieta? Ahora la mantiene quieta, en plus, y tiene que ir cuando ella la llame a su orden. Mira, aquí. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que estamos aquí en esta exhibición de animales organizado por Animales del Valle, pero también por Molino del Simón. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, representando a Molino del Simón, siempre activo con los animales y con su alimentación, ¿no? Claro, hay que ayudar a esta gente por su pasión, por lo que a ellos les gusta y con sus animales, por supuesto. Bueno, Pepe, ¿por qué quería Molino del Simón para darle una buena alimentación a nuestros animales? Porque allí te podemos asesorar de cómo puedes alimentar bien a tu perro y cómo lo puedes tratar, las necesidades que puede tener y cosas que mucha gente no que desconoce. Por tanto, es recomendable siempre que te puedan asesorar y no comprar o loco por internet o grandes superficies. Claro, porque hay mucha gente que desconoce las composiciones de los piensos, de la alimentación. La gente muchas veces llega y se destaca por lo que ha visto, por el dibujo del saco. Entonces ahí pues hay una gran variedad. Ahora mismo llega y un pienso que te ponga que tiene un 30% de proteína, a lo mejor esa proteína se le da a vegetal, cuando el perro realmente es carnívoro, entonces necesita una gran parte de proteína animal. Entonces ahí la diferencia de unos piensos a otros y de unos precios a otros. Sí, y bueno, ¿y cuántos años lleváis vosotros con el mundo de animal, con el mundo de alimentación? Que la gente lo sepa también. Nosotros prácticamente nos han salido los dientes en esto. Hemos visto nacer el pienso. De hecho, mi padre es distribuidor de Nanta, de la marca a la que nosotros distribuimos, 37 años. Yo tengo 39, es decir, que he nacido en ello. Sí, ¿y la marca Arión? La marca Arión pertenece a la marca Nanta, es del grupo Nutreco. Y también tiene 35 años en el mercado como alimentación para perros y gatos. Bueno, Pepe, dinos dónde se puede dirigir la gente a vuestro molino, dónde estáis, cómo os puede localizar. Pues nosotros estamos en el Camino de la Peira, número 12, en el barrio de La Providencia, y allí nos podréis encontrar para lo que necesitéis. Tenemos también página web, elmolinodesimón.com. Y bueno, hay que decir que no solo es para perros, ¿no? O sea, no trabajáis como más. Tenemos animales de todo tipo de animales, desde un canario hasta un caballo, entre medias, todo lo que queramos meter. Una franja grande de animales, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, y enhorabuena por muchas esta gracias servicio. A vosotros, muchas gracias. Bueno, y también aquí está José Juan, concejal de Industria y Comercio, apoyando esta iniciativa. Sí, ya he visto, ya hemos fin de semana de apoyar muchas iniciativas y faltaba esta, y la verdad, muy, muy humanitaria.
como ha dicho Pepe, una asociación que se dedica pues a recoger animales, en este caso perros abandonados, y recuperarlos e intentar darles esa segunda oportunidad que se merecen. Hay que apoyarla desde cualquier punto de vista. Bueno, José Juan, hoy es domingo y estás viniendo aquí para apoyar esta iniciativa, pero a mí me refiero, ¿qué te parece que los empresarios locales trabajan cualquier día de la semana? Eso es un valor también. Eso habla de la generosidad de ellos, y yo creo que tenemos que ayudarles también. O sea, no se limitan a tener un establecimiento, sino que apoyan cualquier iniciativa. Pepe, ya estamos en negociaciones para hacer más cosas, porque vemos que lo que organizan, saben organizarlo. A los ayuntamientos nos cuesta poco, y la gente, pues ya ha visto el éxito que hemos tenido. Entonces, Pepe va a ser un futuro colaborador del ayuntamiento, nosotros con él, para hacer eventos de todo este tipo, que al fin y al cabo lo que pretende ni más ni menos eso, de que la gente participe y que la gente conozca un poco también, pues lo que en este caso el mundo animal, cómo cuidarlo y cómo alimentarlo. Bueno, ya es importante también decir a la gente de que no se tiene que ir de Archena para comprar alimentación de su mascota. Yo creo que no. Es un buen sitio aquí ya. Yo creo que teniendo a Don Simón, que lo hemos tenido muchos años, pero hay que conocerlo y hay que apostar por el producto de aquí de Archena. Una tienda especialista, una tienda que nos proporciona todo lo que podemos necesitar, y que muchas veces es desconocimiento, es que hace que nos vayamos fuera de Archena a comprar. Y en este caso invito a la gente a que, por desconocimiento, no. Si se van es porque quieren, porque calidad e información van a tener allí seguro. Muchas gracias. A vosotros. See what the earth brings, and don't sweat the small things. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Tenemos a Josefina Ayala y el perrito se llama Nico. Nico. Con el número 2. Bueno, y aquí estamos con la principal protagonista hoy, Maya del Mar, presidenta de la Asociación Animales del Valle. Enhorabuena. Gracias. Bueno, estáis haciendo algo heroico con los animales, ¿no? Sí. Repítenos otra vez esa frase que defiendes cada minuto. Pues no compre, adopta. Bueno, y hoy habéis presentado aquí a bastantes animales para que se puedan adoptar. Sí, muchas gracias por cubrir el evento el otro día, que fuisteis muy amables. Hicisteis un video muy bonito del evento que hicimos. Sí, hemos traído a 5 animales de los que tenemos nosotros aquí en Archena, en casa de acogida, por si les hace adopción. Y sobre todo porque los perros cambian mucho de la foto a verlos a ellos en realidad. Y bueno, pues tenemos mucha participación, mucha colaboración. Queremos dar gracias al Ayuntamiento de Archena por habernos brindado esto, a ti por venir, a JML por poner el sonido, y estamos muy contentas, la verdad. Bueno, además, dinos cómo la gente, o recuérdanos cómo la gente se puede dirigir a vosotros para poder acoger a un animal. Pues de momento solamente tenemos la página de Facebook, que se llama Animales del Valle, y ahí se pueden poner en contacto con nosotros y con los teléfonos que están allí, o en mandando mensajes privados. Es que la única manera que tenemos ahora mismo es la página, que es lo que está funcionando, claro, es lo único. Redes sociales. Sí. Bueno, también hay que hacer un llamamiento porque ahora se acerca el verano, sí, y es claro, un momento muy delicado, que hay gente que no tiene escrúpulos y deja al perro abandonado. Sí, ahora mismo nos estamos encontrando con muchos cachorros abandonados. De hecho, en Archena esta semana hemos recogido 3 ya, y podemos recoger hasta que podemos. Tenemos ahora mismo 7 casas, no tenemos más. Si alguien nos llama y nos dice que hay algún perro, pues algunas veces no podemos cogerlo. La historia es que hay residencias caninas, o sea que pueden dejarlo en residencia. Se puede buscar amigos que los cuiden, no tienen por qué abandonarlo. Entonces, ¿qué quieres que diga? No puedo decir nada, que no entiendo a la gente cuando los abandona. Claro, es triste, ¿no? Porque ellos se ponen tristes. Claro. Vosotros os rompe el corazón, pero como has dicho, a veces que ya no podéis coger más. No, porque hoy, por ejemplo, uno de los llamamientos que hemos hecho al público es que se ofrezcan como a casas de acogida. Si tenemos 10 casas de acogida, 10 perros. Tenemos 6 perros, no podemos tener más. Y lo que intentamos hacer es que salgan mucho, muy rápido. Creo que tenemos bastante éxito y la gente nos está apreciando mucho por eso. Porque si te metes a la página puedes ver hasta en un año unas 200 adopciones. O sea, la verdad es que tenemos suerte porque las adopciones se hacen rápidas, pero a veces cuestan. Hay perros que nos cuestan mucho. Bueno, está claro que, como he dicho al principio, es heroico lo que estáis haciendo, porque lo hacéis de manera altruista, que es importante. Sí. O sea, sí, no ganáis dinero con esto. Nada, porque las adopciones que se hacen en un veterinario. Nosotras, a la gente nos dice, ¿cuánto es una adopción? Vale lo que nos cobra el veterinario. Si alguien quiere un perro que tenemos nosotras, quedamos en el veterinario y allí se le pone el chip, la vacuna,
la desparasitación y sí, la vacuna del chip de desparasitación. Y eso lo que cuesta y la cartilla. El adoptante lo paga el veterinario y se lleva el perro ya con todo. O sea que el dinero nosotros no vemos nada. El adoptante paga el veterinario y se lo lleva el perro. Pero si va un perro en condiciones, con su contrato, su chip y todo. Bueno, o sea, y para finalizar. No vemos el perro, no vemos dinero nunca. Eso es que hay que dejarlo claro también. Pero, y digo que para finalizar, también agradecer, ¿no?, a todos los que han tenido su mascota para enseñarla. 35 participantes creo que han habido. Bueno, decir que si la gente quiere colaborar con nosotros, pueden hacer donaciones en el molino de Simón, en el molino de Antonio de toda la vida. Y pueden hacer donaciones, pues pueden dejar dinero, pueden dejar sacos de pienso, lo que ellos quieran. Y luego tenemos dos clínicas veterinarias. El Centro de Clínica Veterinaria Pupi, que es de aquí de Archena, y otra clínica veterinaria Zoopar de Molina. O sea que podéis dejar dinero allí y ya está. Nosotros no queremos tocar dinero de momento. Preferimos que la gente lo deje pagado allí y ya está. Pero necesitamos dinero porque cuando cogemos un perro como Ronnie, que lo he dicho antes, nos costó 700 euros, Ronnie, y ahora hemos cogido a otro enfermo, Ope. Entonces, caen enfermos y ingresos, operaciones, y bueno, eso. Bueno, pues ya sabéis que podemos colaborar todos con que los animales cada vez sean más felices, no compren, adopten y ayuden a Animales del Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Nos vemos en otra.